En diversas películas, series y documentales, sobre todo en los últimos años, hemos escuchado sobre los más temibles asesinos seriales. Hemos conocido sus perversos crímenes, sus vidas, en algunos casos sus enfermedades mentales y hasta las supuestas motivaciones de sus actos. En ocasiones, este contenido, sumado a otros factores, ha propiciado la idealización de tales asesinos y, por ende, la banalización de sus terribles delitos. En el México de la década de los 40, apareció en la escena pública un hombre llamado Gregorio Cárdenas, quien sería considerado el primer asesino serial en el país y que, años después, sería tratado como una respetable celebridad. Por esos años, no surgía aún la televisión comercial en el país. No existían las series como las conocemos hoy, ni las grandes plataformas de contenido multimedia. Pero estas no fueron necesarias para convertir a Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, en una figura mítica en los anales criminales de México. Esta es parte de una muy oscura y bizarra historia, y una memoria de las víctimas olvidadas de un asesino convertido en leyenda urbana. La mañana del jueves 3 de septiembre de 1942, en la Ciudad de México, el reconocido abogado Manuel Arias Córdoba denunció ante el servicio secreto de la Jefatura de Policía la desaparición de su hija Graciela Arias Ábalos. Graciela tenía 21 años y era estudiante del Bachillerato de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquel jueves por la mañana salió de su casa, como todos los días de clases, con rumbo a la Escuela Nacional Preparatoria, pero nunca regresó. Cuando la noche comenzó a caer y la hora en que Graciela comúnmente llegaba ya había pasado, sus padres comenzaron a preocuparse. Así transcurrieron las horas y una tortuosa noche sin saber absolutamente nada de su hija Graciela. Lo último que supieron de ella fue que había sido vista saliendo de una clase aproximadamente a las 8 de la noche. Luego se le perdió el rastro. Las investigaciones comenzaron y estuvieron a cargo de los detectives José Acosta Suárez y Ana María Dorantes. Las indagatorias iniciales se dieron precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria, lugar en el que Graciela fue vista por última vez. Fue ahí en donde los estudiantes señalaron a los investigadores que había un joven que era visto frecuentemente junto a Graciela. Su nombre era Gregorio Cárdenas. A la fecha de la desaparición de Graciela, Gregorio tenía 27 años. Era estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, anteriormente, algunos temas académicos lo habían llevado a coincidir con la joven desaparecida. Pero no solamente eso. Desde tiempo atrás, Gregorio pretendía a Graciela y la cortejaba insistentemente. Varios estudiantes de la preparatoria dijeron a los detectives que, regularmente, Gregorio iba a esperar a Graciela a la salida de clases a bordo de un vehículo Ford 1939. Partiendo de esos testimonios, Gregorio Cárdenas se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Graciela. El jueves 3 de septiembre, el detective José Acosta se dirigió a la calle Mar del Norte número 20 en la colonia Tacuba. En esa dirección vivía Gregorio, no muy lejos de la casa de Graciela, ubicada en el número 63 de la calzada de Tacubaya. A las afueras del domicilio de Gregorio, el detective Acosta encontró un pañuelo y unos zapatos, y pudo averiguar que el coche del estudiante había estado toda la noche del miércoles y la madrugada del jueves frente a la puerta de la casa, algo que no era habitual. Según dijo Gregorio a un vecino, el auto se atascó y por eso permaneció en ese lugar. Aunque ya contaban con este dato y las prendas encontradas, que, por cierto, en la nota consultada no se especifica si tales prendas pertenecían a Graciela, hasta ese momento no había una prueba irrefutable de la culpabilidad de Gregorio. Sin embargo, gracias a las indagatorias, los detectives habían llegado a una conclusión importante. Más que pretender a Graciela, Gregorio la acosaba.
pues ella no se mostraba interesada en él. Alrededor de las 15 horas del jueves 3 de septiembre de 1942, un día después de que Graciela desapareciera y día en que se hizo la denuncia, Gregorio Cárdenas, acompañado por su madre, la señora María Vicenta Hernández, se presentó en el sanatorio de enfermos mentales del doctor Gregorio Oneto Barenque, con la finalidad de internarse en ese sitio, pues, según lo dicho por su madre, Gregorio estaba loco. Cuando los detectives, aún sin saber lo que había sucedido, hablaron con la señora Vicenta, ella les confesó: «Mi hijo se ha vuelto loco hoy por la mañana, lo he internado hoy al mediodía», y les indicó el sanatorio en el cual lo había internado. Inmediatamente, los detectives se trasladaron a ese lugar. Ya en el sanatorio, los agentes entrevistaron a Gregorio, quien, de acuerdo con la opinión de los detectives, fingía estar loco. Gregorio les dijo que había inventado unas pastillas para hacerse invisible, inclusive se las mostró, pero resulta que aquellas pastillas eran tan solo unos pedazos de gis. Y cuando le preguntaron acerca de Graciela, él simplemente se quedó callado. Para conocer el estado mental de Gregorio Cárdenas, el médico Oneto Barenque realizó un minucioso examen al supuesto enfermo. Luego de varias pruebas, llegó a la conclusión de que Gregorio no presentaba signos de enfermedad mental. El médico decidió entonces someterlo a un interrogatorio más y preguntarle por qué fingía. Fue en esos momentos que Gregorio le confesó que fingía estar loco porque el padre de Graciela creía que él tenía que ver con la desaparición de su hija. Para continuar con las averiguaciones y considerando ya las mentiras de Gregorio Cárdenas, el detective Acosta regresó a la calle Mar del Norte número 20, a la casa de Gregorio, con la intención de encontrar algún indicio del paradero de Graciela. En esa ocasión, los vecinos le informaron algo sumamente desconcertante. Desde unos días atrás, se percibía un olor fétido proveniente del jardín de la casa de Gregorio. Asimismo, algunos vecinos habían observado desde el techo de su casa una considerable cantidad de moscas revoloteando en aquel jardín, y les llamaba la atención que, en algunos espacios, la tierra se veía removida. Cuando el detective fue alertado de esas situaciones, supo definitivamente que algo no estaba bien en aquella casa. Por lo tanto, decidió entrar y procedió a registrar cuidadosamente el lugar. Comenzó a recorrer las habitaciones sin que algo captara particularmente su atención, pero cuando llegó al jardín, se impactó enormemente al ver que de la tierra emergían los dedos de un pie. Luego de este terrible descubrimiento, el detective Acosta se dirigió rápidamente a la jefatura de policía para informar de aquel hallazgo. Más tarde, Acosta regresó al domicilio junto al agente del Ministerio Público y personal del Servicio Forense para efectuar la exhumación del cuerpo encontrado. Antes de continuar con el relato, es importante describir brevemente cómo era la casa de Gregorio Cárdenas. La vivienda está ubicada en una esquina, unas cuadras antes de la parte final de la calle Mar del Norte. Era de un solo piso. La puerta de la entrada daba directamente al jardín y las habitaciones se encontraban en la parte sur. La casa se conformaba por una austera cocina, la habitación en la que Gregorio dormía, otra en la que el estudiante instaló un laboratorio de química y un tercer cuarto en el que había una pequeña biblioteca. La parte restante del terreno era ocupada por el jardín, un espacio de aproximadamente 6 metros de ancho por 10 de largo. Teniendo esto en mente, regresemos al momento en que la policía y otros funcionarios se encuentran en aquel sombrío jardín. El detective les indicó el punto en el cual observó el pie del cadáver. No obstante, al revisar otras partes del suelo, las autoridades se llevaron una espantosa sorpresa. Se percataron de que había otros cuerpos sepultados, si es que se puede decir de ese modo, pues estos ni siquiera fueron colocados completamente bajo tierra. El primer cuerpo en ser exhumado se hallaba completamente desnudo,
cubierto con una colcha y en posición de cúbito prono. Tenía las manos atadas. Junto a este se encontró un bolso con un monedero dentro y un abrigo de color verde. El padre de Graciela Arias Ábalos reconoció las prendas de su hija, así como unos zapatos de color guinda encontrados al interior de la casa. El abogado dijo reconocer aquellos zapatos como si fueran de él, pues se los vio a su hija Graciela en infinidad de ocasiones. Indudablemente, aquel primer cuerpo encontrado en el jardín de Gregorio Cárdenas pertenecía a Graciela, la joven desaparecida el 2 de septiembre de 1942. Además del cuerpo de Graciela, los cuerpos de dos mujeres desconocidas fueron exhumados aquella tarde. Posteriormente, Gregorio, con un tono sarcástico, indicó a las autoridades en dónde se encontraba un tercer cuerpo que la policía no había localizado. En total, fueron 4 los cadáveres encontrados en la casa de la calle Mar del Norte número 20. Gregorio Cárdenas, quien aún se encontraba en el hospital psiquiátrico, sería detenido el lunes 7 de septiembre. Al ser interrogado en la jefatura de policía, Gregorio Cárdenas confesó haber asesinado a las 4 mujeres encontradas en su domicilio. Sin escrúpulo alguno, Goyo, como era conocido, dijo que de las 4 mujeres, la única decente, como él la calificó, fue Graciela Arias Ábalos, pues las otras 3 eran trabajadoras sexuales, de las cuales ni siquiera sabía sus nombres. Indicó que a una de ellas la recogió en la calle de Aquiles Cerdán, a otra cerca del Ángel de la Independencia y a la tercera cerca de Chapultepec. Gregorio confesó que la llevaba a su casa, sostenía relaciones sexuales con ellas y luego les arrebataba la vida. La forma en que lo hacía era mediante asfixia por estrangulación. Gregorio contó también a los agentes que tiempo atrás se había casado y que su pareja lo engañó, hecho que, según su confesión, originó en él un fuerte odio hacia las mujeres. Declaró que, una vez que había estado con ellas en la intimidad, ese odio se despertaba en él y que ese era justamente el motivo que lo llevó a asesinarlas. Como parte de su confesión, Gregorio Cárdenas declaró haber comenzado a cometer sus crímenes aproximadamente un mes antes de ser descubierto. Respecto a Graciela, Gregorio relató que el miércoles 2 de septiembre, al atardecer, fue a esperarla a las afueras de la preparatoria. Debido a que era una noche lluviosa, Graciela accedió a que Goyo la llevara a su casa, lugar al que jamás volvería. Gregorio confesó haberse dirigido no a la casa de Graciela, sino a su propio domicilio, quedándose dentro del vehículo, esto al frente de la casa ubicada en Mar del Norte. Se cree que en ese punto Gregorio intentó besar a Graciela y ella lo rechazó, dándole una bofetada. Debido a esto y a la resistencia que ella opuso cuando él trató de meterla a la casa, Gregorio utilizó un cordón de su auto para quitarle la vida. Si ustedes recuerdan, un vecino de Gregorio declaró haber visto que el auto permaneció al frente de la casa durante toda la noche. Por la confesión, se sabe que Gregorio estaba dentro del vehículo con el cuerpo inerte de Graciela. Como parte de las crudas revelaciones hechas por Gregorio Cárdenas, se sabe que cometió actos de necrofilia con el cuerpo de la joven estudiante. En su momento, Gregorio Cárdenas llegó a señalar a 2 posibles cómplices, a quienes identificó como Juan Antonio Rodríguez Rosas, apodado El Punto Negro, y Jorge Roldán Roldán, apodado El Calavera. Sin embargo, es poco lo que se sabe de este dato y, por lo visto, no se profundizó en ello. Con la confesión de Gregorio y las respectivas indagatorias, la policía unió las piezas faltantes y pudo determinar que los nombres de las otras 3 víctimas del ya denominado estrangulador de Tacuba eran María de los Ángeles González, de 16 años, conocida como Berta, Rosa Reyes Quirós, también de 16 años, y otra de las víctimas fue identificada como Raquel Martínez León, de 14 años. Se ha señalado que tiempo después se supo que Raquel Martínez estaba viva y que, por lo tanto, una de las víctimas nunca fue identificada como tal,
Sin embargo, no hay bases sólidas que sustenten esta información. Se sabe que, además de haber confesado la forma en que arrebató la vida de estas mujeres, Gregorio Cárdenas le dijo a las autoridades los días en que cometió los crímenes. De las cuatro víctimas, Graciela fue la única a la que asesinó en el mes de septiembre. Los demás asesinatos tuvieron lugar en agosto. Gregorio puso fin a la vida de María de Los Ángeles el 10 de agosto. A Raquel la asesinó 13 días después y a Rosa le quitó la vida el día 29 de agosto. Abro un paréntesis para comentarles que a Gregorio Cárdenas se le considera un asesino en masa, pues todos sus crímenes, por lo menos los conocidos y que él confesó, fueron cometidos en menos de un mes, con intervalos muy cortos. Una de las principales diferencias que existen entre un asesino en masa y un asesino en serie es que el segundo deja pasar un espacio de tiempo entre sus crímenes, conocido como periodo de reflexión o enfriamiento, durante el cual se mantiene alejado de su actividad criminal, lo que no sucede así con un asesino en masa. Dentro de los muchos registros e información existentes sobre las declaraciones de Gregorio, existe una posible declaración que el estrangulador de Tacuba hizo sobre sus víctimas. Solo Gracielita era niña bien. Las otras tres eran mujeres galantes, héteras. Hacían su rodeo. No valían nada. Solo Gracielita era una niña bien. De las cuatro mujeres jóvenes, tres de ellas adolescentes en realidad, que fueron víctimas de Gregorio Cárdenas, solo conocemos más detalles de la vida de Graciela, la última víctima. Como Gregorio lo dijo, de las otras tres ni siquiera sabía sus nombres. No hay más datos, no hay más registros públicos de quiénes eran aquellas mujeres. De su paso por este mundo queda la foto que ha circulado a través de los años en hemerotecas y ahora en internet. Queda la memoria de los objetos que fueron desenterrados junto a ellas. Bolsos, zapatos, ropa, monedas. Objetos que nos acompañan y de los que nos apropiamos. Y que, a veces, además de los recuerdos, es lo único que queda de una persona. María de Los Ángeles, Raquel, Rosa y Graciela. Esos fueron sus nombres. Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915. Era originario de Veracruz, un estado ubicado al sureste de México. Cabe decir que en diversos sitios se señala que nació en la Ciudad de México, pero los datos más certeros apuntan a que era veracruzano. Con 27 años al momento de ser detenido, Gregorio, además de ser estudiante de ciencias químicas, debido a su buen desempeño académico, era becario de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Quienes conocieron a Gregorio han señalado que era un hombre de buenos modales, muy inteligente y ecuánime. Incluso se le llegó a ver como un joven ejemplar. Su aspecto era el de un muchacho tímido y reservado, de complexión delgada y de no más de 1,72 metros de estatura. En la numerosa familia de Gregorio, conformada por 8 hermanos, él era visto como uno de los hijos más sobresalientes, por sus estudios y la beca que le habían otorgado. Respecto a sus padres, quien se menciona constantemente en su historia es su madre, Vicenta Hernández, con quien, se ha dicho, Gregorio tenía una relación enfermiza, debido al autoritarismo y a la severidad de la señora Vicenta. Sobre el padre de Gregorio es poco lo que se sabe. Al parecer, no estuvo presente en su vida. En cuanto a sus relaciones sentimentales, Gregorio Cárdenas estuvo casado con Sabina Lara González, con quien contrajo matrimonio cuando ella tenía 18 años de edad. Se sabe que Sabina estaba embarazada, pero sufrió un aborto poco después de la boda. El matrimonio de Gregorio es importante porque, según él, fue a raíz de una supuesta infidelidad por parte de su esposa que se produjo en él un profundo odio hacia las mujeres. A la fecha del último asesinato que cometió, Gregorio vivía solo en la casa ubicada en el número 20 de la calle Mar del Norte, esto en la colonia Tacuba de la Ciudad de México. El criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, considerado el padre de la criminología en México,
realizó un análisis de Gregorio Cárdenas. En sus estudios, el criminólogo concluyó que, durante su niñez en Veracruz, Gregorio había padecido un brote de encefalitis, término usado para describir la inflamación en el cerebro. La encefalitis conduce a cambios en el estado neurológico de quien la padece y suele ser causada por un virus. De acuerdo con el análisis de Alfonso Quirós, dicha enfermedad pudo dejar importantes secuelas en Gregorio Cárdenas. Y precisamente a esas secuelas se atribuyó su comportamiento anormal desde que era niño. A través de los años se ha dicho que sus compañeros de escuela lo describían como un niño tímido, que presentaba comportamientos agresivos e inquietantes, como, por ejemplo, quemar el cabello de sus compañeras y ofrecerles dulces contaminados. Además, se ha señalado que, en su adolescencia, Gregorio manifestó conductas crueles con los animales. Y otro punto que llama la atención es que, en su historial médico, se registró que, hasta los 18 años de edad, el asesino confeso padeció enuresis, es decir, incontinencia urinaria. El doctor Gonzalo Lafora, de origen español, un reconocido neurólogo, psiquiatra y neuropatólogo de prestigio internacional, que se encontraba exiliado en México en esa época, realizó, poco después de la detención, un controvertido estudio del estado mental y neurológico de Gregorio Cárdenas. En dicho estudio concluyó, entre otras cosas, que Gregorio padecía una epilepsia psíquica y que había cometido sus crímenes bajo estados crepusculares originados por la epilepsia que padecía. Para aclarar este punto, un estado crepuscular es un trastorno de la conciencia en el que el paciente puede experimentar alucinaciones visuales o auditivas y responder con una conducta irracional. El doctor Lafora llegó a la conclusión de que el padecimiento de Gregorio Cárdenas lo hacía inimputable. Para llegar a su diagnóstico, el doctor consideró los antecedentes personales y familiares de Gregorio, como sonambulismo, enuresis, migraña, carácter irritable y genio explosivo. También tomó en cuenta los resultados de las pruebas psicológicas que le aplicó, el análisis de sus sueños y la opinión experta de autoridades psiquiátricas de alto prestigio. No obstante, su estudio resultó controvertido porque los resultados de este fueron publicados en una revista criminal y en el periódico Excelsior, por lo que se le acusó de haber infringido el secreto profesional médico-paciente, sumado a que algunos especialistas consideraron que sus conclusiones no tenían un sustento meramente científico. Gregorio Cárdenas nunca fue declarado culpable formalmente, pero tampoco se le declaró inimputable. Pasó 34 años de reclusión en el famoso y temible Palacio Negro de Lecumberri y en el Manicomio General de la Castañeda. Su defensa legal mantuvo el argumento de incapacidad mental, por lo cual Gregorio fue recluido en el Pabellón de Enfermos Mentales de Lecumberri. Sin embargo, poco después su abogado logró que fuera trasladado a la Castañeda. En ese manicomio, Gregorio recibió tratamiento para el aparente trastorno que padecía, tratamiento basado principalmente en terapia electroconvulsiva, conocida también como electrochoque. Cárdenas pasó aproximadamente 5 años en la Castañeda, hasta que se fugó en la Navidad de 1948. Cuando fue aprehendido de nueva cuenta, ejercía como maestro rural en un pueblo de Oaxaca. Su huida le valió ser recluido nuevamente en el Palacio de Lecumberri. Sus años en ese lugar fueron extravagantes. Gregorio se dedicó a estudiar derecho e incluso asesoraba a otros presos sobre su situación legal. Dentro de su celda escuchaba música clásica, tocaba el piano, leía, pintaba y recibía a reporteros. Se dice que era tan solicitado que llegó a darse el lujo de no recibir a la prensa los domingos. Durante su estancia en prisión, Gregorio escribió también algunos libros, como Celda 16, Pabellón de Locos y Adiós Lecumberri. Otra de las insólitas situaciones de las que fue protagonista Gregorio Cárdenas en prisión fue el hecho de que llegó a poner una tienda de abarrotes dentro de Lecumberri. Se casó por segunda ocasión y formó una familia de 5 hijos con la señora Gerarda Valdés,
Los ingresos obtenidos de su tienda le permitieron apoyar económicamente a su esposa e hijos. Fueron varios los estudios realizados sobre el caso de Gregorio Cárdenas. En algunos, como ya lo hemos visto, se concluyó que sí padecía importantes trastornos mentales. En otros más, no se identificaron psicopatías. Él mismo llegó a señalar a quienes lo analizaron, asegurando que estaban equivocados al afirmar que era un enfermo mental, pues él era una persona normal. En el imaginario colectivo, era difícil concebir cómo es que un joven con una apariencia tan normal, y que incluso podía resultar encantador, lograba convertirse en un monstruo al atravesar las puertas de su casa en la colonia Tacuba. A 4 meses de haberse sumado a la Segunda Guerra Mundial, en ese septiembre de 1942, México era un país que vivía tensión y cierta desesperanza, desempleo y fuertes carencias en algunos sectores. Pero también comenzaba un periodo de crecimiento en el país. En ese México de principios de la década de los 40, un personaje como Gregorio Cárdenas resultó toda una novedad. 34 años después, en 1976, Gregorio Cárdenas obtuvo finalmente su libertad gracias a que Luis Echeverría, presidente de México, le otorgó un indulto público. En ese año fue cerrado el Palacio Negro de Lecumberri. Gregorio había sido trasladado al reclusorio Oriente. A su salida de ese centro penitenciario, algunos medios de comunicación ya lo esperaban. Las cámaras capturaron la imagen de un hombre con semblante sereno, de traje y corbata, tomado del brazo de su esposa y acompañado por sus hijos. Gregorio Cárdenas volvía a hacer noticia. Era visto ahora como el claro ejemplo de la rehabilitación carcelaria. Era un caso de éxito. Un criminal que lograba reintegrarse a la sociedad y que muchos políticos tomaron provechosamente como ejemplo de la eficacia del sistema penitenciario en México. Luego de su salida de prisión, en un hecho insólito e increíble, Gregorio Cárdenas fue invitado a la Cámara de Diputados, en donde fue reconocido como una inspiración para los mexicanos, como un ejemplo de readaptación social. Gregorio dio un discurso y fue ovacionado por los presentes, incluido Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación y personaje que le extendió la invitación a ese recinto. Tiempo después de su salida de prisión, Gregorio Cárdenas se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que se sabe, no volvió a delinquir. Vivió junto a su familia hasta 1999, cuando murió a los 84 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, California. El caso de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, los asesinatos que cometió y todo aquello que conformó esta peculiar pero muy lamentable historia criminal, son tema de estudio hasta la actualidad. No sé si, como a mí me sucedió, hayan pasado por su mente estas preguntas. ¿Qué habría pasado si Gregorio no le hubiera quitado la vida a Graciela Arias Ábalos, una chica a la que sus padres buscaron inmediatamente, a diferencia de las otras víctimas? ¿Aún así lo habrían descubierto o habría seguido una larga carrera criminal? En menos de un mes, Gregorio arrebató 4 vidas. ¿Cuántas más habría arrebatado?